Bueno, los Kings fueron un grupo de auténtica élite, un grupo inglés que para todos los que somos en mayor o menor medida pioneros de aquella música, ¿verdad?, de los años 60, recordaremos con verdadera, yo diría que nostalgia y sobre todo con un gratísimo recuerdo de sus canciones, todas muy originales y de gran éxito. Una de ellas, que para mí fue una obra excepcional, es la canción de Waterloo Sunset. Se basa, sobre todo a lo largo de la canción, en tres acordes principales y muy sencillos, que son el Mi mayor, el Si mayor, correcto, y el La mayor. La canción empieza, yo os voy a contar la parte de guitarras, empieza con un rasgueo. Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the Tres acordes muy sencillos que están al alcance de cualquiera, ¿de acuerdo? Luego vienen algunos puentes, algunos cambios, ¿eh? El primero es así. Estamos en un Fa sostenido menor. Tocamos siempre sobre las cuatro cuerdas altas, es decir, tercera, cuarta, quinta y sexta. Baratón. Y otra vez, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo es? Pues este es un Fa sostenido menor, quitamos el dedo meñique de la cuarta cuerda y le pasamos la posición al dedo anular, que estará pisando la cuarta cuerda, pero en el tercer traste, ¿de acuerdo? Dejando libre el dedo meñique, o sea, para paratón. Friends. Y ahora soltamos y nos vamos así, ¿de acuerdo? As long as I get. ¿De acuerdo? Y seguimos ya con los tres acordes de marras. Es decir, tenemos ahora el cambio este, es decir, nos situamos en un La en el quinto traste con la cejilla, ¿de acuerdo? Es decir, es un La, pasamos a un Sol sostenido mayor, pasamos a un Fa sostenido mayor. ¿De acuerdo? Son esas tres notas que he dicho, Y ahora entramos en el párrafo esencial de la canción, Que nos situamos en el Si mayor. Waterloo sunset's fine. Y así ya hasta el final, ¿de acuerdo? Esta es la parte, digamos, de la guitarra acústica que va acompañando todo el rato al ritmo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a meternos con la parte de las guitarras lead, de las guitarras eléctricas, ¿de acuerdo? Vamos allá. La parte de guitarras eléctricas tiene un arranque, cuando empieza la canción, que es mantenerse así.
acorde inicial, que en realidad quien hace digamos, la parte, digamos, inicial de la canción, la hace el bajo, ¿de acuerdo? Pero también queda muy chulo si lo organizamos acompañándolo directamente con la guitarra acústica. Nos colocamos en la quinta cuerda, nos vamos al 12, ¿de acuerdo? Al 14, perdón, al traste 14, y vamos subiendo. ¿De acuerdo? Esta es la parte, digamos, inicial. Nos situamos en la cuerda tercera, ¿de acuerdo? Y deslizamos desde el traste cuarto hasta el sexto. Nos vamos a la siguiente cuerda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahora ya el acompañamiento es con la canción. Tiene una parte que es así. Empieza. Dirty old river, as you keep rolling, flowing into the night. Y aquí, into the night, la guitarra lead hace lo siguiente. Y sigue. Esta es la escala. Vuelvo a repetir. Dirty old river, as you keep rolling, flowing into the town. Does it make me feel easy? Takes it a chance of. Y ahora ya entra el cambio, que es como la guitarra acústica. But I don't need no friends. As long as I guess. Otra vez, Pero aquí ya entra de otra manera. El cambio aquí es muy sencillo, es así. Hemos visto con la guitarra ritmo, pero con la guitarra eléctrica sería así. Y otra guitarra que está aquí sosteniendo. ¿De acuerdo? Es así, así de sencillo. Pero yo creo que con esto podéis hacer una versión francamente bonita. Vamos allá con ello. Venga.